Buenos días y bienvenidos a la 16ª Comisión de Medio Ambiente. A continuación vamos a leer el orden del día. Punto número 1, vista de existencia y verificación de coro. 2, aprobación del orden del día. 3, bienvenidos a los asistentes. 4, proyecto para aplicar material de reciclaje y manejarlo como puesto de derecho presentado por el señor Arlo. Una presentación. Punto número 5, petición por parte del médico veterinario Ramón Navarro Barba, jefe de Ecología y Medio Ambiente, donde solicita la participación del municipio en la convocatoria con la FOR 2018, un mecanismo específico para la prevención, control y combate de contingencias ambientales causadas por plagas e incendios forestales. 6 puntos varios y 7 clausura. Gracias. Vamos a tomar la lista de asistencia. María Jesús Gómez Carrillo. Presente. Alfredo de Jesús Javier Montero. Justificado. Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Presente. Y la experiencia González Pérez. Vamos. Ok. Damos la palabra. Tenemos cuatro, somos 3 de 5 asistentes. Agradecerles la presencia el día de hoy para esta presentación de proyecto tan importante y tan trascendente para nuestro ayuntamiento, y refiriéndome al punto número 4, que es el de CONAFOR, el 5, que es el de CONAFOR. El doctor Ramón Navarro Barba nos presenta una solicitud de la cual pido su aprobación para que podamos presentar la solicitud de proyecto de apoyo a la instancia de CONAFOR para una cuadrilla de control de incendios. Como sabemos, cada año en este tiempo que se festeje se agrava los incendios, las quemas, y por consecuencia el equipo de trabajo, las cuadrillas de apoyo son insuficientes, por lo que solicito su aprobación, si es que así fuera, para que pueda presentarse a CONAFOR la solicitud de, para este apoyo. Gracias. Respecto a puntos varios, ¿tienen algún punto que presentar? No, no, yo creo que voy a la presentación, yo creo que no hay nada de dudas. Adelante. Bueno, pues no me queda más que agradecer por su apoyo, participación, y en consecuencia les estaré informando cuando proceda al avance de este apoyo. Gracias. Pues damos por finalizada